Hola a todos, toca tarde de RPG Maker, esta vez es uno cortito, creo que en un solo vídeo lo vamos a concluir. Se llama Detective Estrella y la temática, no lo sé, creo que sentimental, bonita, conversacional, no lo sé, la verdad no tengo idea, pero creo que no es ni horror, ni puzzle, ni nada así. Bueno, luego puede que me sorprenda y sí que sea puzzle y horror, pero no. Por favor, Estrella Fugaz, por favor, escucha mi deseo. Voy a poner voz de chica, aunque no sé si... Por favor, yo... Necesito a alguien, quien sea... Para ayudarme. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Es que si no le veo la cara, no sé qué voz ponerle. Para hacerme sentir que no estoy. ¿Qué te pasa? Sabía que esto era una tontería. Solo una tonta historia para hacerte creer. Yo... Aquel que llama para pedir un deseo. Soy un chico entonces. Aquel que llama y necesita ayuda. Llama a una estrella fugaz. Llama en voz fuerte, llama en voz baja. No importa cuán rápido sea tu llamado, escucharé y tomaré ese caso. No importa el reto o la tarea, llama a una estrella y serás visita. ¿Sí, detective Estrella? ¿Quién no descansará hasta que el caso esté completo? ¿Sí? ¿Hay alguien así? O sea, si tú ves una estrella fugaz y pides un deseo... ¡Oh, vale! ¡Oh, no sé quién soy! Soy un bicho verde extraño. ¿Y tú eres el detective Estrella? ¡Oh, vamos, querida! ¿Por qué el temor? Ya me voy a divertir con los acentillos ya puestos. Una pequeña como tú debería alegrarse. Tú... ¡Eres real! Soy tan real como tú. Bueno, no, a lo mejor estoy... Este sí que es el detective Estrella y estoy poniéndole una voz de mierda con acento de mierda. No lo sé. Aunque yo imaginaba que tú tendrías una... Yo tendría una... Una estrella por cabeza. ¡Oh! Eso me lo dicen mucho. Aunque sea una sorpresa, tiene sus defectos. En fin, señorita, vayamos directo al grano con este asunto. ¿Asunto? Sí, ya que estoy aquí para ayudarte con un caso. Querida, puedes llamarlo... Ah, llamarme, detective Estrella, por favor, porque no leo bien. Estoy aquí para ayudarte con tu caso, tratar con un amigo perdido, si estoy en lo correcto. ¿Cómo supiste que Lima desapareció? Le pediste ayuda a esa estrella fugaz, por esa razón estoy aquí. Después de todo, soy el detective Estrella. Ya veo. Entonces, ¿me ayudarás a encontrar a Lima? ¿Quién es Lima? Por supuesto, querida, aunque por favor responda esas preguntas por mí, para mí. Pregunta 1. ¿Puedo saber tu nombre? Soy Menta. Muy bien. Y la pregunta 2. ¿Dónde fue tu amiga? Lima. Ella estaba en Estrella de Trébol. Estábamos jugando allí, pero la perdí. Y no puedo dormir ahora porque está sola. Y yo estoy sola. Está bien, Mancha. Te ayudaré a encontrarla. Aunque, ¿dónde queda Estrella de Trébol? Detrás de la puerta, por allá. Es que, lo siento, me está dando un dolor de cabeza. Que no contaba con él. Ya veo, gracias. Bueno, ya deberíamos irnos. No te importa si yo dirijo el camino, ¿verdad? Yo, no me importa. Solo espero que Lima esté a salvo. Estoy seguro de que está a salvo. Y juntitos vamos de la mano. Y es el que maneja el cotarro, es él, el detective Estrella. Guardamos, por si acaso, no tengo objetos. ¿Puedo dormir? ¡Puedo dormir! ¿Puedo tocar este conejo enorme? No. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Hay varios caminos. Espérate. Yo no le he dado a ir para adelante y él ha tirado para adelante. ¿Quién hubiera imaginado que esa puerta llevaría a un lugar como este? ¿Eso es algo malo, señor? No, en absoluto, querida. Solo estoy asombrado. Ya veo. Qué bonito, ¿no? Todo. ¿Y ya no hay puerta o sí? ¿Puedo pinchar el rojo? ¿Puedo ir por aquí? Sí. ¡Guau! ¡Wow, qué bonito todo! Un perrillo.
Bueno, parece un perrillo, sí. ¡Menta, menta! ¿Ah? ¡Menta! ¿Menta? ¿Conoces a este pequeño? Sí, es un amigo mío. Ya veo. ¡Menta! Lo siento, me distraje. ¿Qué sucede, calcetín? ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa nada! Solo te extrañaba. Ah, ya veo. Disculpa, calcetín. No quiero molestarte ni nada, pero... ¿Has visto a Lima? No, ¿por qué necesitas saber eso, hombre extraño? ¿Hombre extraño? Me está ayudando a encontrar a Lima, dado que la he perdido. ¡Oh, no! ¡Pobre Lima! Tal vez deberían preguntar si alguien la ha visto. Ya, ya. Eso haremos. Gracias por tu ayuda, calcetín. No hay problema, me ha dado ayuda. Se me ha ido la olla completamente. Me alegra ayudar a una amiga y a un extraño adulto. ¿Soy realmente tan extraño? ¿Y por qué dan por hecho que es un adulto si es pequeño? Bueno, porque tiene voz de adulto. Todo lo nuevo es extraño para calcetín. Ya veo. Es que tiene expresiones muy inglesas. Es que seguro que son originales. I see. My dear, absolutely. Sí, yo doy por hecho que este juego es como inglés. No lo he investigado lo suficiente. Tengo que cotillear luego. A ver. Un gatito. No se puede tocar. Sí. ¿Puedo meterme ahí en el castillo de arena? Sí, puedo, de hecho. Oh, la música se pone intensa. Dime, ¿qué sucio negocio tienes aquí en mi viejo castillo? ¿O te arrojaré al armario con los pescadillos? Estamos aquí porque estamos buscando a alguien. ¿Y a quién buscan? Bota, sé que estás dentro del personaje. Pero por favor, habla normal, solo por unos segundos. Bien. ¿Por qué no te gusta mi personaje de pirata? Trabajé muy duro en ello. ¿Sabes por qué? No soy fan de los piratas. ¡Pero son tan geniales! No quiero molestar ni nada, pero ¿puedo hacer esa pregunta ahora? Adelante. Gracias. ¿Has visto a Lima en alguna parte? Sí. Es bueno oír eso, así que puedes decirnos. No. Y yo que pensé que obtendríamos una perfecta pista. ¡Botas! ¿Sí? Dime dónde está mi Lima. No puedo. ¿Por qué no? Porque siempre dices que los piratas apestan, así que como pirata no te lo diré. Eso hiere mucho mis sentimientos. ¡Botas! ¿Podrían al menos decirme algo? No, porque eres parte de la pandilla antipirata. ¿Eh? ¡Botas! ¡Vamos! No voy a cambiar de opinión. Tal vez encontremos otra manera, Menta. Bien. Botas no va a colaborar, me ha encantado, mi personaje favorito, Botas. Yo soy fan de los piratas también. No hablaré con los malvados antipiratas. Botas. Yo no odio a los piratas, los encuentro geniales. Demuéstralo, malo. ¿Cómo puedo demostrar que me encantan los piratas? Sí, se repite. Tengo que demostrar que no soy antipirata. Bueno. ¿Aquí hay algo? Esto, hay una cosilla verde ahí que asoma. No, pero ¿por qué te metes? El juego hace lo que le da la gana. Yo no le he dado a introducirme ahí. ¿Y ese chupachus? No hace nada. Pues, ¿qué hago? ¿Y Calcetín quiere volver a hablar? Me gustan los nombres. Calcetín, Botas... El siguiente será Guantes. O Sombrero. Es maravilloso verte de nuevo, Menta. Espero que te sientas mejor. Estoy bien. Se llama Sombrero. Estoy bien, Sombrero. Por favor, no te preocupes por mí. Aunque no te ves bien. ¿Qué pasa con mi cara? ¿Necesito sonreír? No tienes que sonreír. Lo siento por molestarte. No me molestaste. Simplemente no te preocupes demasiado por mí. No quiero meterme en esta pequeña charla, pero realmente me gustaría hacerte una pregunta. Adelante, mi buen señor.
¿Por qué cambias de estado de ánimo tan rápido? Siempre quieres regalarle una sonrisa a alguien nuevo, mi querida nenita. Gracias, cariño. Me preguntaba... ¿Qué cariño? ¿Por qué le llamas cariño? ¿Estás intentando ligotear a Sombrero, detective estrella? Me preguntaba si has visto a la amiga de Menta, Lima. Intentamos preguntarle a Botas, pero... ella piensa que no nos gustan los piratas. Es una pena. Lamentablemente no sé dónde está la dulce y pequeña Lima. Pero puedo ayudarte con tu problema con Botas. Finalmente tengo algo que pintar. Por favor, espera un momento. Tengo algo que hará que Botas hable. O sea, tendré algo. Estoy segura de que a Botas le encantará esto. Gracias, cariño. Es que, bueno, ahora han cambiado el querida por cariño. Pero básicamente será lo mismo. No, gracias a ustedes. Tenía muchas ganas de pintar algo. Pero de pintar... ¿Pintar literalmente o de pintar... quiero ser parte de la historia? Tú ya has pintado algo desde el momento que he hablado contigo, Sombrero. No sé qué se supone que tenemos, pero ahora hay algo con nosotros que va a hacer que Botas cambie de opinión. ¿Qué es lo que quieren los malvados antipiratas? Botas. Estamos aquí en son de paz. ¿Verdad, Mencha? Así es. Paz. ¿Paz? Mencha tuvo una idea maravillosa. Así que ella consiguió esa linda pintura para ti. Ah. ¿Pero qué pintura? Menta, eres muy amable. Lamento haberte llamado malvada, solo pensé que no te gustaba lo que a mí me gustaba. Así que a partir de hoy serás parte de mi tripulación. ¡Ya! Estoy tan feliz de ser una pirata. Ya que Menta es parte de tu tripulación, ¿puedes decirle dónde está Lima? Tienes razón, chico de cabina. ¿Chico de cabina? Lima está en el acantilado. Cuando fui a recoger palos, ella estaba allí. ¿El acantilado? ¿Cómo pude olvidarlo? Gracias, Botas. No hay problema, mi muchacha. Por favor, sigue hablando de manera normal, aunque sea parte de la tripulación. Sí, me estoy dando cuenta de que yo soy pirata total hablando, ¿no? Sí, lo de muchacha. Pronto tendremos un barco, te falta un mapa, ¿no? Pues no sé qué pintura le hemos dado, pues sería una pintura pirata. No me he dado por revisar objetos, a ver si ahí se veía algo. ¿Cuál es el acantilado? Se fue recogiendo palos, pero no sé cuál es el acantilado. Toca mirarlo todo ahora. ¿Quién eres? No, es una puerta. Menta, esta puerta tiene un lindo diseño. Ah, habla. Gracias. No hay de qué, amiguita. ¿No estás asustado de una puerta que habla? En absoluto, querida. Eres una persona muy extraña. Eso supongo, podría ser. Aunque me siento mal por abrirte sin previo aviso. Lo siento por eso, amiguita. No hay por qué sentirse mal, soy una puerta después de todo. Siéntate libre de pasar por mí, ya que ese es mi trabajo. Ya veo, bueno, gracias, sí. ¿Y entonces ahora vamos a ir al acantilado? La puerta parece estar cerrada con llave, no contaba con ello. Entonces hay que volver y buscar un acantilado. Ya no está el sombrero. Y no sé, no me había dado por ver todo este camino. Un bicho. ¿Bicho? ¿Se puede hablar con el bicho? ¿Bicho? No. Hay un montón de cosas dulces junto a las golosinas. Ah, bueno, inspeccionar no es nadie, no tiene voz. Junto a las golosinas hay un cartel. Por favor, tome uno, sombrero. Debido al cartel, te llevas una galleta. Hay un montón de cosas dulces junto a las golosinas. Hay un cartel. Por favor, tome uno. Vale. Con uno vale. No puedes coger más de uno. La puerta está cerrada. Oye, ¿quién está ahí? ¡Abrigo! ¡Oh! Hay alguien llamado Abrigo. Perdón, ahora me pica la nariz. A que me estoy poniendo un poco mala. Como en el juego del año pasado, Happy Verde. No, no era Happy Verde. Sí, sí era Happy Verde. ¿Abrigo?
¡Menta! ¡Estoy feliz de escucharte! ¿Estás bien? ¡No! ¿Necesitas ayuda? ¿Quién está hablando? ¡Es una hormiga! No soy una hormiga. ¡No, no, no! ¡Las hormigas ahora están hablando! ¡Déjame en paz! ¡Vete! Abrigo, pero soy yo, Menta. Solo estoy con alguien que me está ayudando. Las hormigas están actuando como Menta. No voy a abrir esta puerta. ¡Váyanse! Quizás primero deberíamos deshacernos del problema de las hormigas. ¡Cierto! Pues sí. ¿Qué? ¿Voy a matar hormigas? ¿En serio? ¿Por qué? Pobrecilla. ¿O las toco? ¿Las toco? No. ¿Cómo me deshago de ellas? ¿Calcetín? Sí, menos mal, esto ya cambia algo. Estaba ahí media hora intentando tocar las hormigas y no se hace nada. Menta, ¿has visto alguna hormiga? De hecho, vimos a dos corriendo. Estaban asustando a una amiga tuya. Oh, no. Nana y Nene quieren pasar el rato con Abrigo. Nana y Nene. Nana y Nene. Esos son sus nombres. Calcetín llama así a sus hormigas. Perdón. Ya veo. Voy a ir a por ellas antes de que Abrigo se desmaye de nuevo. Muy bien. Sí. Gracias por ayudarme. Eso. Y ahora podemos ir a por las hormigas. Sí. Si veis lágrimas en mis ojos, no es por la risa, es verdad que es un dolor extraño de cabeza y congestión nasal que se está apoderando de mí. Casualmente, al iniciar este juego. ¡Oh, mira, Abrigo! Oh, tiene... Qué bonito, ¿no? Ahora ya estás bien, Abrigo. Uy, dice que tiene hambre. ¡Hambre! ¡Mucha hambre! Abrigo. Tal vez primero deberíamos darles comida y luego tratar de hablar. Bien. ¿Qué? Pero si tengo comida. Tengo comida. He cogido comida. Gracias a los dos. Iba a conseguir un bocadillo. Pero esos monstruos aparecieron. Abrigo, por favor, muévete solo un poco, anda. Lo siento, no quise estar en tu camino. Vale. Seguimos. Vamos al acantilado a por Lema. Querido, ¿estás bien? Yo no necesito tu ayuda. Menta, todavía no ha terminado el caso. Gracias por tu ayuda, pero ya puedes irte. Menta, podríamos hablar. ¿Qué te pasa ahora? ¡Menta! ¿Por qué? No, oh, me has hecho perder el tiempo. Calcetín. Es bueno verte de nuevo, hombre extraño. Gracias por ayudarme con mis hormigas. A cambio te contaremos una pequeña historia. Espero que esto te ayude en tu caso. Esta es la historia de una joven conejita. Dando más contexto sobre el cliente, qué adorable. Me la van a ir contando poco a poco. La joven conejita no siempre tuvo una mueca amarga, una vez tuvo una brillante sonrisa. Lima era la mejor amiga de la conejita porque ella fue entregada a la conejita por una persona especial. Sin embargo, no todas las cosas especiales duran. Que está muerta Lima, ¿no? El perder algo especial para ti te hace perder esperanza. Perdiendo así lo que una vez fuiste. Sin embargo, ¿qué fue eso especial que perdió la conejita? Eso me pregunto. ¿Por qué toda esta gente desaparece? ¿Toda esta gente también está muerta? El solo tener una muñeca después de perder a esa persona especial no ayuda mucho con el dolor. La pequeña conejita estaba con tanto dolor.
Ese dolor la hizo mantener sus sentimientos para sí misma. Así nunca más sería lastimada de nuevo. Conejo. O sea, calcetín. Estoy segura de que ya sabes la verdadera razón por la que te llamaron. La pequeña conejita es una gran mentirosa. Así que por favor dile a la pequeña conejita que está bien mostrar sus sentimientos. Ya que guardarlo todo para ti mismo duele, esto también les duele a tus seres queridos. Todos queremos mucho a la pequeña conejita, así que te agradecemos por tomar este caso. Oh, no. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahí está Menta. Dije que te fueras. Solo vete a casa, ya no te necesito. No me voy a ir. Pero el caso ha terminado. Puedes engañar a todos tus amigos con tus pequeñas mentiras. No estoy mintiendo. Pudiste intentar engañarme, pero soy yo quien cierra un caso. El caso de Menta no era lidiar con lo de la muñeca, sino con el duelo. Esa muñeca significa mucho para ti. Esa muñeca es importante para ti. Porque es la única cosa que tienes de ella. Nunca perdiste la muñeca, pero actuaste como si lo hiciste. Sabes que lastimas a tus amigos mintiendo. Se preocupan y saben por cuánto dolor estás pasando. Ellos también amaban a tu madre. Ella fue quien les dio vida. Ella fue quien creó este mundo. Esconderse en la mentira solo te hará daño, Menta. No quise lastimar a nadie. Yo solo pensé que si yo solo... Guárdatelo para ti misma. ¿Eso es lo que pensabas que te haría mejor? Guardártelo para ti. O sea, no le estaba dando una orden. No, guárdatelo para... Guardártelo para ti misma. Eso es lo que pensabas. Sí, pero solo me hizo sentir peor y peor. Cada vez era más difícil para mí sonreír. Sentía que era más fácil ser fría, renunciar a la felicidad. Era más fácil que intentarlo. Menta, no dejaré que sufras sola de esta manera. Tus amigos realmente quieren verte mejor, aunque no saben cómo ayudar. Yo soy esa ayuda que quieren que consigas. Llora tanto como quieras, grita tanto como quieras. Me quedaré aquí hasta que lo saques todo. Cada vez que lo necesites estaré aquí, escuchando. Justo como lo que ella hizo por ti. Eres un idiota. Puede que lo sea. El idiota más grande de todo el mundo. Al que necesito. Gracias, Detective Estrella. Podrías llamarme Vincent, ya que ese es mi nombre real. Gracias, Vincent. Oye, pues estoy contenta con haberle puesto acento inglés. Fíjate, es de estas. Por escuchar mi llamado. Es de estas decisiones que me acaban saliendo bien. Ha sido precioso, me encanta. Vamos a ver un poquito los créditos, a ver quién ha hecho esta cosa. Y bueno, pues sí, es lo que yo pensaba. Un juego sentimental, conversacional. Ni más ni menos. Al final tenía que sacar lo que llevaba dentro. La pequeña Menta. Y el detective Estrella Vincent, que ha hecho buenas migas con todos. Espero que se quede conmigo para siempre. No le voy a dejar marchar. Lo voy a encadenar debajo de la mesa y ahí se va a quedar. Traducción Fey, gracias por jugar. Pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado del jueguecito también. Y ya nos vemos el próximo día. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa.